Κάρλος, φτάσαμε μία μέρα μετά την τελευταία μέρα των μεταγραφών για να οριστικοποιηθεί η απόκτησή σου από το ΠΑΟΚ, έστω και με τη μορφή του δανεισμού. Σε βλέπουμε πολύ χαρούμενο για αυτή την εξέλιξη. Θες να μας περιγράψεις λίγο τι έγινε και πώς αισθάνεσαι? Bueno, sinceramente, después de toda la espera que pasó, fue un poco complicada la transferencia. Yo tenía muchas ganas de estar aquí en PAOK, ¿no? Pero ahora, un día después, me siento contento, al igual que toda mi familia, que fue lo primero que hice cuando todo se resolvió el tema, avisar a la familia que todo había salido bien. Pero bueno, ahora ya más tranquilo, simplemente ya tengo muchas ganas de poder entrenar con el equipo y poder jugar lo más pronto posible. Y a la vez entregarme al máximo para defender esta camiseta. Επειδή, όπως είπες, η μεταγραφή αυτή ήταν αρκετά περίπλοκη, φοβήθηκες κάποια στιγμή ότι μπορεί να μην γίνει και να μείνεις για άλλον ένα χρόνο στη Ρούμπιν? No, el miedo era el tiempo. El miedo era el tiempo, sabiendo que cuando vine aquí el mismo día 31, solo nos quedaban pocas horas. Y como por eso que se complicó las cosas, porque solo el tiempo estaba perjudicando. No se ponía de acuerdo con Rubín al mismo tiempo para poder enviar los documentos. Y eso es lo que me preocupaba más y era mi miedo, pero creo que el optimismo del club, creo que me mostraron, fue muy buena, ¿no? Mi empresario me mostró lo contrario, un poco de temor también, pero gracias a Dios se resolvió el tema y ahora soy el jugador del PAOK y estoy contento por eso. Αγωνίστηκε και πολλά χρόνια στη Γερμανία και ένα χρόνο στη Ρωσία σε δύο πρωταθλήματα τελείως διαφορετικά από το ελληνικό και με οπαδούς που έχουν διαφορετική αντίληψη για το ποδόσφαιρο σε σχέση με τους Έλληνες. Τώρα έρχεσαι εδώ όπου η αντιμετώπιση προς το ποδόσφαιρο από τον κόσμο μοιάζει περίπου με αυτή της πατρίδας σου. Τι περιμένεις να βρεις εδώ στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ? Antes de venir aquí a Grecia, sí, lo primero que escuché era la atmósfera de los hinchas en los estadios. Y yo al ver videos en YouTube, como que eso me emocionaba más, porque en Sudamérica prácticamente lo mismo, unos fans un poco locos, que es como todo sudamericano, la raza que tenemos así. Vivimos el fútbol, totalmente lo contrario que en Rusia. Por el frío pienso que la gente no va mucho al estadio. Y en Alemania también se vive muy, muy fuerte el fútbol. Pero la fanaticada es totalmente distinta, ¿no? Pienso que esta fanaticada aquí de Grecia, del equipo de PAOK, me va a gustar mucho y creo que se asemeja mucho al espíritu sudamericano nuestro. Είσαι κι εσύ λίγο τρελός, σαν τους οπαδούς, γιατί σε είδαμε χθες να τραγουδάς συνθήματα και να ποστάρεις στο Twitter ένα ακόμα σύνθημα από αυτά που τραγουδούν οι φίλοι του PAOK. Sinceramente, yo soy un chico tranquilo. Fuera del campo, lo he dicho mil veces, en el campo, por mi equipo, por mi camiseta, siempre voy a matar, que siempre me concentro mucho, juego muy fuerte, ese es mi estilo de juego, pero bueno, creo que a los fans siempre les va a gustar mucha entrega del jugador y eso van a encontrar de mi parte, ¿no? Mucha entrega en el campo y simplemente voy a salir a matar por mi equipo. Ο κόσμος περιμένει να δει έναν πολύ δυνατό, έναν σκληρό αμυντικό που μάχεται για την ομάδα του. Εσύ πώς θα περιέγραφες τον Κάρλος Ζαμπράνο? No, como lo dije en la pregunta anterior, fuera del campo soy otra persona, ¿no? Ya me conocerá mucha gente, pero en el campo hago mi trabajo. Sé que no me gusta perder, me gusta dar el 200%, ¿no? Por más que yo esté cansado o no tenga fuerza, siempre voy a entregarlo al máximo. Y creo que el club ya lo verá, ¿no? Siempre me va a gustar defender a mi equipo mucho y a mis compañeros al mismo tiempo. Y creo que las cosas creo que me van a ir bien en este equipo, ya que creo que mi estilo de juego va a ser mucho para este equipo. Τέλος, θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ που είναι ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή σου? No, ante todo contento de que haya habido mucha expectativa hacia mi llegada. Y creo que voy a demostrar y voy a hacer todo lo mejor de mi parte para que los fans estén contentos conmigo y con todo el equipo, ¿no? Y que confíen mucho en todo el equipo, que es lo más importante.